Y un barco de carga propiedad de Cementos Andinos Dominicano que está encallado hace aproximadamente un año se incendió en Cabo Rojo, Pedernales, provocando grandes pérdidas económicas. Junior Félix tiene los detalles. El barco Fayal, propiedad de Cementos Andino Dominicano, se incendió a las 12 de la noche, afectando gran parte de la instalación de la embarcación y provocando grandes pérdidas económicas. El incendio fue provocado por manos criminales que se dedican a desmantelarlo en horas de la madrugada. A pesar que está enfrente de la Armada Dominicana, aseguran pescadores que viven a orillas de la playa. ¿Qué pasa con ese barco? Que un fenómeno de la naturaleza lo combatió tanto y lo trajo tanto a tierra, a la orilla, para que nosotros cuidemos el barco, pero lamentablemente, mira dónde llegó la consecuencia de ese barco, porque nos descuidamos de él. Ese barco tan bello, tan bonito, con tantos millones dentro del barco, mira dónde llegó la consecuencia, por culpa de la necesidad que está azotando ahora mismo a este pueblo, unas bandas de malandros que vienen a robar el barco, y descuidándose y descuidan, dejan las velas, dejan las cosas prendidas. Mire el barco donde está. Un criminal de eso venga y le dé candela a ese barco. Y ese barco no cogió candela, sino porque fue una mano criminal. Los trabajadores del mar aseguran que en horas de la noche se ve como delincuentes se suben y cortan los hierros con acetileno, herramienta que se usa para cortar hierro. Supuestamente la Marina informó que los hayan robando. Y lo llevan a la policía penal y al otro día supuestamente la fiscal lo despachó, porque no llevan ni que querellante, no tenía querellante y luego lo soltaron. Ahí había de todo un poco, ahí había televisores, aire acondicionado, tanque de oxígeno, todo. Cada habitación de ese barco tiene un inodoro, un baño, un juego de comedor, unos muebles preciosos, bonitos. Porque al lugar se presentaron brigadas de medio ambiente y miembros de la autoridad portuaria dominicana. La embarcación se encalló en el lugar hace aproximadamente un año cuando el ciclón Matthew azotó la zona. Desde Pedernales, Junior Félix, NCDN.